Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos con Fernando Sánchez Dragó, que tiene el Twitter incendiado a cuenta de lo que considera el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, acoso sexual, incluyendo miradas lascivas, bromas y acercamientos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo llevas la cacería? Hola, buenas noches. Pues sigo en la cacería. Realmente la columna que ahora te voy a leer trata de eso, porque mi indignación no ha cesado, al contrario, se ha acentuado. La columna se Claro. titula precisamente Libertad de Costumbres. Y dice esto, Javier. Esta mañana, por la de hoy, sábado 12 de septiembre, colgué nada más despertarme en mi cuenta de Twitter, que poco antes había alcanzado 65.000 seguidores reclutados en 6 meses, lo que sigue. Buenos días. Cuanto más pienso en lo que ayer dijo el Ministerio de Igualdad, digo, de odio, a cuento de las miradas, las bromas y las insinuaciones cruzadas entre personas de distinto sexo, más me indigno. Voy a escribir sobre ello. Es lo que estoy haciendo en estado de alarma. Llovía sobre mojado, porque ayer, en cuanto supe de buena mañana que el Ministerio de Odio, digo, de Igualdad, había decidido tipificar como delitos de acoso a la mujer las miradas, las bromas y las insinuaciones, me lancé al ruedo ibérico y por ello vallecranesco de Twitter y dejé colgada en él una ristra de sartenazos en los que daba cuenta de la indignación que hervía en mi cerebro e irrigaba incluso mis partes pudendas. Disculpen que recurra a ellas, pero no era para menos. Reproduzco algunos de esos tweets que no han perdido un ápice de su vigencia. Por ejemplo, ¿hay alguna historia de amor entre un hombre y una mujer, o viceversa, que no haya empezado con miradas, bromas e insinuaciones? De amor digo, pero si es de sexo tampoco pasa nada. Yo no sé de ninguna. El siguiente paso del igualitarismo será imponer el burka. Este tuit recibió 4.000 likes, perdón por el pichinglis, y generó 1.400 interacciones. Señal lo uno y lo otro de que mi dardo daba en la diana del sentido común. Otro. Lean su misión de Houellebecq, vigoroso impulso dado por el Ministerio del Odio, digo de Igualdad, a la islamización de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Después del bozal llega el burka. Tendremos que ir todos y todas con los ojos bajos y cara de palo. Otro. La ministra, escrito con arroba, de Igualdad y sus girls deberían vestirse de monjas o enfundarse el uniforme de las miembras, escrito también con arroba, del Salvation Army. Otro. Señora Montero, ¿cubrirá la sanidad pública los gastos de castración o tendremos que acudir a la privada? Por cierto, no estoy circuncidado. ¿Debería estarlo para cumplir con lo que estipula la ley coránica? Otro. Yo, a la luz de la doctrina impartida por el Ministerio del Odio, digo, de Igualdad, debo de ser un español rarísimo. Nunca he maltratado a una mujer. A hombres tampoco. Y por último, una pregunta. ¿Puede ir conmigo en mi coche, en el asiento del copiloto, una chica con minifalda o las leyes de género lo prohíben? Lo digo porque tal es la peligrosa situación en la que me encuentro. Es ella quien, al dictado, pone este tuit. No vayan a pensar las autoridades que he soltado el volante. A todo esto, la señorita Nouvelle Vague, subdirectora de la retaguardia que yo dirijo, leyó mis tuits y, motu propio, añadió uno que decía: qué felices éramos con el heteropatriarcado. Quizá deba añadir que la señorita en cuestión es, por su edad, no por su imaginario ni por su ideario, una millennial. No es del Opus ni de nada que se le parezca y tiene 27 años. Es de lo más moderno. Seguro que se me enfada por revelar su edad, pero es una exigencia del guión. Mi indignación, que viene de antiguo y que no cesa, obedece a la evidencia de que jamás en la historia de la humanidad se había llegado tan lejos en la imposición por vía no solo supuestamente moral, sino incluso penal, de una oleada de puritanismo, represión y estupidez como la desencadenada por el Ministerio de Odio, digo, de Igualdad, con sus tipificaciones del delito de acoso sexual, avaladas por el pensamiento único de la dictadura progre y de las discriminatorias leyes de género. Hay que remontarse al siglo IV después de Cristo, que fue cuando el emperador Teodosio, que era por cierto oriundo de Hispania, cerró los templos paganos, derribó las estatuas de los antiguos dioses, impuso mediante un edicto la religión cristiana y puso con ello fin durante más de un milenio a la libertad de costumbres que hasta entonces, al calor de la ilustración de la Hélade y de Roma, había imperado en la sociedad. El filósofo Antonio Escotado, que saca ahora un nuevo libro lindante con tales cuestiones, ha estudiado muy bien el proceso por el que el pobrismo y el puritanismo de los primeros cristianos, tan similar al que en nuestros días encarnan los podemitas, las neomonjas del Me Too y los fascistas del movimiento antifas.
se habla mucho y con razón de la importancia de libertades tan significativas y necesarias como lo son las de expresión y opinión, pero aún más importante, necesaria y significativa es, a mi juicio, la libertad de costumbres, ejercida con respeto al buen gusto, a la buena educación y a la libertad del prójimo. Malo es que no nos dejen opinar, mas ni por ello se hunde el mundo. Uno opina en la intimidad o para sus adentros, como se hacía bajo Franco, y ya está. Malo es también, sobre todo para un escritor, como yo lo soy, ver estrangulada su libertad de expresión, pero siempre cabe el recurso de guardar lo que escribes en un cajón y de esperar a que el liberticidio escampe. Con la libertad de costumbres, en cambio, no vale recurso alguno, porque perderla es renunciar prácticamente a todo, renunciar a vivir, a sentir, a la alegría, al estudio, al amor, al placer. Siempre se ha dicho que somos los seres humanos animales de costumbres, y es cierto, solo los difuntos carecen de costumbres. Estas forman parte indisoluble de nuestra intimidad y de nuestra cotidianidad. Que las cercenen, como ahora lo hace el Ministerio de Igualdad y de Odio, es la apoteosis del totalitarismo. Permítanme que termine este alegato, pues alegato es con un par de citas literarias. La primera es una rima de Bécquer y dice: sobre la falda tenía el libro abierto. En mi mejilla tocaban sus rizos negros. No veíamos las letras, ninguno, creo, mas guardábamos entrambos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Ni aun entonces pude saberlo. Solo sé que no se oía más que el aliento que apresurado escapaba del labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo y nuestros ojos se hallaron y sonó un beso. La segunda cita, celebérrima, es de Gutiérrez de Cetina. Se escribió en el siglo XVI y es acaso el más hermoso madrigal de amor de la historia de la literatura escrita en lengua española. Seguro que muchos de ustedes lo conocen. Habla de la mirada de una mujer y de los ojos del hombre que a su vez la mira, y dice: ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados. Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que si me miráis, miradme al menos. Gutiérrez de Cetina, que fue cortesano, poeta y soldado, murió batiéndose en duelo por un lío de faldas frente a la iglesia de Santo Domingo en la ciudad mexicana de Puebla. Su madrigal, en cambio, no murió nunca. A él, señora ministra de Igualdad y de Odio, me acojo para informarla de que miro a menudo, con respeto, admiración y, a veces, esperanza a las mujeres, de que, a veces, ellas responden con recato o con descaro a mi mirada y de que cuando hago el amor y la postura lo consiente, clavo mis pupilas en las suyas mientras sus pupilas se clavan en las mías. ¿Soy, por ello, reo de algún delito? Eso es amor, señora. Quien lo probó, lo sabe. Hasta aquí la columna, Javier. Pues muchas gracias. Supongo que está siendo víctima de esa guerrilla que dice el abogado purgado de Podemos Calvente ante el juez, que está pagada por Pablo Iglesias, la que le machaca a él, la que te machaca a ti y supongo la que me machaca a mí también, ¿no? No nos menciona, pero habla de la guerrilla en las redes sociales. ¿Tú crees que hay gente pagando esa guerrilla? Bueno, yo desde luego no estoy en guerrilla alguna, lo que sí soy es un francotirador. Es decir, un tirador que con franqueza dispara con pólvora incruenta, con pólvora pacífica, con pólvora de argumentos, con pólvora de reflexiones, intentando denunciar las lacras precisamente de esos que nos acusan de incoar esta guerrilla. No, a nosotros no nos acusan. Calvente ha acusado a Pablo Iglesias de pagar guerrilla en redes sociales contra él. Y supongo que serán los mismos bots que te atacan a ti y a mí. Ah, perdona, creí que estaban hablando de nosotros, cosa que también hacen a veces, ¿no? Cuando los que te insultan, que son bots la mayoría, que son robots, ¿tú crees que hay alguien detrás metiendo dinero? Pues Javier, yo no lo sé, pero mira, yo sé que esas pecas me las echo siempre a la espalda. Es decir, yo soy absolutamente indiferente a lo que de mí digan o piensen los demás, así sean los mismísimos podemitas. Yo hago en la vida y siempre lo he hecho lo que creo que tengo que hacer, lo sigo haciendo y no miro ni a la derecha ni a la izquierda y, por supuesto, no miro atrás, miro siempre hacia adelante. Así que digan lo que quieran y si les pagan por ello, que les paguen. Mejor para ellos. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo a todos los espectadores de Estado de Alarma. Nos vemos la semana que viene. Otro para ti, Javier. Venga, buen fin de semana. Hasta luego.